¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu. Y como veis, estamos aquí en la ruta 12, creo que es. Y aquí tenéis el equipo, ¿vale? Tenemos a Venusaur, Charizard, Sandslash, Blastoise, Mr. Mime y Pikachu, ¿vale? Tenemos este sexteto. De momento bastante bueno. Y he puesto a Venusaur de primeras porque nos vamos a ir para la ruta de abajo, ¿vale? Bueno, la ruta de abajo, que realmente es la misma ruta. Vamos a continuar por aquí, ¿vale? Y aquí ya sí tenemos entrenadores de nuestro nivel, ¿vale? Y vamos a encontrar sobre todo pescadores, así que creo que Venusaur es una buena elección. Podría dejar a Pikachu, porque también, si no me equivoco, hay ornitólogos por aquí, con los pájaros y tal. Pero bueno, vamos a dejar a Venusaur y si vemos que va a salir algún ornitólogo, pues sacamos a Pikachu y ya está. El primero de ellos, Tentacool. Agua veneno. Qué bien, qué buena elección Venusaur, ¿verdad? Sí, es muy buena elección Venusaur. Vamos con Danzapétalo. Y yo creo que con la danza pétalo vamos a reventar a Tentacool. Es un Tentacool. Pues no, pues Tentacool aguanta una danza pétalo de Venusaur. Claro que sí. Voy a Nociva, que me va a quitar algo. No me puede envenenar, evidentemente, porque soy tipo veneno. Y otra danza pétalo para ese Tentacool. Vamos a ver qué más nos saca. Vamos a ver qué más nos saca el pescador. Dime que me sacas algo de tipo agua, que no es un Tentacool. Vale, Kingler, me sirve. Vamos a seguir. En principio, Venusaur va a hacer otro golpe más de danza pétalo. ¿Verdad? Sí, verdad. Venusaur hace otro golpe más de danza pétalo y en principio a Kingler lo va a destrozar. Ahí está. Bien, bien. ¿Veis que está de nivel? Bien. Nivel 36, ¿eh? Estamos hablando de que Venusaur está al 38. No es mucho más. Así que vamos. Vamos de nivel bien. Ni bajos ni altos. Bien, correctos. Vamos a meternos aquí en esta casa donde yo creo que nos van a dar ya una caña, ¿no? Por favor. Igual tenemos una caña, ¿eh? No lo sé. A ver, veamos. Yo soy... Cáspita, ¿quién soy? No recuerdo nada de nada. Es el olvida movimientos. Oye, jovencito, ¿tú sabes quién soy? El quita movimientos. ¿El quita movimientos? ¿Yo? Pues no sé, hay algo que no me cuadra. Creo que te equivocas. ¿Me está vacilando? ¿Qué dices? El yayo mágico. El Yayo Mágico, pero qué prodigio de nombre, es como música para mis oídos. Tiene que ser eso, no cabe duda, soy el Yayo Mágico. Muchas gracias por hacerme recordar quién soy, aquí tienes como agradecimiento. ¡Brillo Mágico! Hostia, pero este no se le olvida movimientos entonces. Pensaba que era olvida movimientos, de hecho recuerdo que me dijeron algo, ¿no? De que... no sé, me acabo de rayar muchísimo, tío. Bueno, pues tenemos aquí al Yayo Mágico que nos ha dado Brillo Mágico. Brillo Mágico, que es tipo Hada, que la puede aprender Mr. Mime, que es especial y que tiene 80 de potencia. Pues vale, pues con esto ya, Mr. Mime, cuidado porque se pone muy interesante. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos pantalla de luz y barrera, hay que quitar uno de los dos. Pantalla de luz reduce ataques especiales. Teniendo en cuenta que Mr. Mime tiene más ataque... tiene más defensa especial, vamos a dejarle barrera. Por si hay que cubrirse algo que se cubra de ataques físicos más que especiales. Y se nos queda con tres ataques muy potentes. Brillo Mágico, Bola Sombra y Psíquico. ¡Ojo, Mr. Mime! ¡Ojo, Mr. Mime! Que estará bajo de nivel, pero... pero pinta bien, ¿eh? Vale, no nos dice nada de los movimientos. Este tío no se le ha olvidado movimientos. Igual es que en este juego no hay olvidado movimientos. Pero tened en cuenta que no hay MOs. Puedes quitar cualquier ataque en cualquier momento. Sin necesidad de venir aquí. Quizás por eso, ¿no? Que no haya olvidado movimientos. No lo sé. ¿Sabes lo que es una racha de capturas? Es muy sencillo. Si pescas varios ejemplares seguidos de una misma especie de Pokémon, mayor será la probabilidad de hallar uno más fuerte. Sí, lo conozco. Y se usa sobre todo para la captura de Shinies, más que para capturar Pokémon fuertes. O al menos eso creo, ¿eh? No lo sé. Igual estoy equivocado. Vale, hay un instructor aquí y aquí hay un ornitólogo, claro, debería haber. Ah, no, este es un mecánico. Vale, este no es un ornitólogo, vale, no he dicho nada, es un mecánico. Es un mecánico, bueno, un técnico, lo que sea. Me va a llevar un Pokémon de tipo eléctrico, que es un Electabuzz. Hostia, es Electabuzz, ¿eh? La cosa es que Electabuzz no evoluciona a Electivire, entonces pierde. Pierde clarísimamente, ¿no? Nivel 36 este Electabuzz, vamos con... no lo voy a matar de un golpe ni de coño, vamos a ir con drenadores. Vamos a hacerle aquí un poco... un poco la guarra, ¿no? Va con rapidez. Vamos a colarle drenadoras y vamos a empezar a tirarle aquí... Mega Botar. Quiero recuperarme.
Creo que Venusaur esté a tope, porque la ruta esta es bastante, bastante larga. Vale, se recupera ahí bien. Vamos a usar ahora Mega Gotar. Y vamos a ver ataque rápido. Claro, es que no puede usar, no usa los ataques eléctricos porque son poco eficaces. Vamos con un Mega Gotar y otro Mega Gotar más. Electabuzz se va a ir fuerísima. Vale, 124, más las drenadoras ahora, ahí está, 127 se va a poner. Vale, perfecto. Tarda un poco las animaciones, tío. Me gustaría acelerar un poco el proceso, pero no es posible. Voy a hacer rapidez, ningún problema, me voy a recuperar. Vamos con Mega Gotar, reventamos a Electabuzz. Y no sé si me voy a recuperar entero, es posible, ¿no? 100, no lo sé, no me he fijado. 126, joder. Bueno, a ver, no está perfecto, pero casi. Tres Pokéball, vale. Esto ya sí son entrenadores a nuestro nivel y que entrenadores a nuestro nivel nos den tres Pokéball. Me parece un poco, no sé, malo. Es bastante malo. No entiendo, tío. Saben perfectamente que ya con estos niveles los Pokémon no se pueden capturar con Pokéballs. Muy difícil. Estaba buscando una piedra lunar, no tendrás una por casualidad. Este va a tener un Nidorino, un Nidorina o los dos. Ojo porque campista Justi, Nidoran. ¿Nidor? A estas alturas, a nivel 30 y pico, ¿me tienes un Nidoran, en serio? Podrías tener perfectamente un Nidoking. Y tiene a Nidoran. Tiene a Nidoran, que por cierto no nos viene nada bien con con Venusaur. Vamos a cambiar a Sandslash, que tiene el excavar, es tipo acero. Es lo mejor que tenemos para los tipo veneno en este momento. Me gustaría que alguno de mis Pokémon aprendiese terremoto o algo así. Supongo que conseguiremos la meta de terremoto en algún momento. Y me encantaría que algún Pokémon de mi equipo lo aprendiese. No sé si habrá alguien que podrá aprender terremoto. Venusaur quizá puede aprender terremoto. No lo sé. Blastoise no lo creo. Charizard tampoco. Hombre, Sandslash puede aprender excavar, pero de ahí aprender terremoto hay un paso grande. Hay un paso importante. No sé, la verdad. Nidorino. Vale, pues ahora sí me saca Nidorino. No entiendo muy bien el primer Nidoran, pero ahora sí me saca Nidorino. Y Nidorino de un excavar también va a caer. Más rápido Sandslash, me sorprende. Me sorprende, Nidorino es lento, ¿no? Por lo visto. Porque de nivel vamos prácticamente iguales. Vale, excavar para Nidorino. Bueno, también es verdad que es Nidorino y no es Nidoking. Sandslash, No sé, pintaba muy bien, pero joder, que no haya reventado a este Nidorino con un golpe no me hace gracia. Vamos con Puño Hielo, ¿vale? Para no perder ahora dos turnos de excavar. Y Nidorino va fuerísima. Esto en falta un tipo tierra en el equipo, ¿eh? Esto en falta un tipo tierra, tío. Pero es que los tipos tierra de este juego son Golem, que no puedo conseguir. Son Onix, que no evoluciona a Steelix. Y son Rhydon, que no evoluciona a Riferior. Entonces son Pokémon que... uno no lo puedo conseguir, que es Golem. Y los otros dos, Onix y Rhydon, son Pokémon que no están en su fase evolutiva final. Entonces son... no me llaman demasiado la atención. No sé, la verdad. ¿Por aquí hay algo oculto y algo? No hay nada, pues no sé por qué está ese césped ahí. Entrenar sobre este puente mientras disfrutas de la brisa proveniente del mar es idílico y eso se traslada a los resultados. ¿Tienes ganas de entrenar un poco? ¿Estás preparado? Combatamos. Perfecto, ya verás cuánto se disfruta de un combate en condiciones tan propicias. Si tú lo dices. Tenemos aquí combate contra una instructora, que estas son difíciles, ¿eh? Paulina te desafía. Me saca un Butterfree. Uf, no esperaba yo un Butterfree a estas alturas de juego. Battlefield, bicho volador. Uf, un ataque de tipo roca haría un destrozo aquí bastante bueno, ¿eh? Vamos a sacar a Pikachu. Puede ser que haga un ataque de tipo bicho, ¿no? Es lo más probable, ¿no? A mi parecer. Que haga algún ataque de tipo bicho. Zumbido, ahí está, ataque de tipo bicho. Vamos a ver lo que le quita a Pikachu. Mitad de vida. Mitad de vida y baja de defensa especial de Pikachu. Pikachu, se me ha ido la palanquita de la Pokéball, tío, en serio. Ha sido sin querer, evidentemente. Me va a matar de... sí, me va a matar. Me va a matar porque me ha bajado antes la defensa especial. Se me ha ido la palanquita de mierda antes, tío. Vaya tela. Se me ha ido la palanquita de mierda. Vamos con Charizard y ya está. Vamos con Charizard y a ver si tiene huevos este Butterfree y hacer algo más ahora. Vamos a meter un ataque ala en vez de las cuas, porque las cuas... ya me diráis.
Ya me diréis el Ascuas, a ver cuándo aprende lanzallamas, tío. Vamos con ataque ala y Butterfree fuera. ¿Podría haber hecho esto antes? Sí, podría haberlo hecho, pero pensaba que Pikachu pues iba a reventarlo de un rayo. Pero es que se me ha ido la palanquita, tío. Se me ha ido la palanquita de mierda. Clefable, Clefable tipo hada. Vamos con Salslash. Iba a decir incluso con Venusaur, pero es que Venusaur no tiene ningún ataque de tipo veneno. Molaría que aprendiese alguno. Molaría que aprendiese alguno, la verdad. Vamos con Salslash y con una cola férrea, si no la falla, podremos reventar al Clefable. Clefable ahí está, nivel 39, ¿eh? Cuidado con los niveles, cuidado. Cuidado que me están sacando ya niveles, ¿eh? Me hace canto, falla el canto, vamos con puño de hielo, ¿vale? No me la quiero jugar al 75 de precisión de cola férrea. Y Clefable que se va a ir fuerísima, ganamos el combate, Pikachu cae. Y seguramente meta ahora un revivir, ¿vale? Para que vaya ganando experiencia. Seguramente no lo usemos ya más en esta ruta, pero bueno. Para que vaya ganando experiencia está bien, tío. ¿Veis? Aquí han subido 3 Pokémon de nivel, ¿no? Joder. Y sin hacer nada, realmente. Un combate digno de un poema épico, ¿verdad? Como muestra de mi agradecimiento, toma esto. De LMT come sueños. Vale, esto para un Drowsy o algo así puede venir bien, o para Gengar. Pero no... No tenemos nada de eso. Pikachu, a ver, vamos a revivirte. Aunque sea para que sigas ganando ahí experiencia. Botequín, vamos a pillar el revivir, tenemos 8. Y vamos a hacer que Pikachu pille y que pille bien. Pues oye, el tema Pikachu cada vez me está gustando menos, ¿eh? Cada vez me está gustando menos, ya se está notando aquí las carencias. Sale un Krabby, tío. ¿En serio sale un Krabby aquí en el...? ¿Sale un Krabby aquí en la hierba, tío? ¿Cómo un Krabby en la hierba? Krabby, ¿qué haces aquí que no estás en el agua? Nivel 32, Krabby, joder. Vamos a ir con Super Ball, porque yo supongo que la Pokéball no. Vale. La Pokéball evidentemente no, pero la Super Ball, si la tiro bien, puede ser una buena opción. Ese le había dado un genial, incluso un excelente. Hostia, se me ha ido completamente. A ver, a ver, a ver. Krabby, es que me estás poniendo nervioso, Krabby, tío. Es que la que ha fallado antes, que ha sido clarísima, me ha molestado, no le he metido ni un bien ni nada. Ni un bien ni nada, acaba con Krabby fuera de la Pokéball. Vale, genial. Vamos a ver con genial Super Bowl. No quiero gastar las Frambus porque no tengo muchas Frambus. Y las quiero guardar para Pokémon importantes, ¿no? Como Snorlax en el episodio anterior. Vale, 207 de experiencia, bien, correcto. Blastoise sube al 39. Muy bien. Muy bien, registramos a Krabby en la Pokédex, ahí está. Perfecto. Y... fuera. Vale, tenemos un objeto aquí, que es un frasco de colonia máxima. Como repelente máximo, ¿no? Colonia máxima. Me gustaría ver si sale algo más. Gloom y Pidgeotto, vale. En principio creo que no va a salir nada más. De todas formas hay más hierba adelante. Ha salido ahí un Krabby, ¿no? ¿Se ha escuchado? Sí, ese sonido de Krabby está por allí. Vale, aquí hay otra ruta, hay más hierba, así que podemos ver si hay más Pokémon diferentes por esta zona. Por aquí sale Venonat, pero creo que ya tenemos a Venonat. Vale, me dice que le ha dado Caramelo Simpet, no sé qué. Yo creo que aquí se podía hacer combate doble o algo, pero... no sé qué pasa, tío, que están como cancelados, ¿no? Los combates dobles. No sé si es para hacer más fácil el juego o qué, sinceramente no lo entiendo. Me saca a Sandshrew. Sandshrew... a estas alturas, tío. Hay cosas que no entiendo. Antes me sacaba un Nidoran, ahora me saca un Sandshrew. Hombre, el juego se está complicando un poco más, ¿no? Es evidente, pero... pero después te hace cosas como estas, de sacarte un Sandshrew a nivel 37, o de sacarte un Nidoran al 35, creo que ha salido antes, y te desconcierta un poco. Me va a sacar ahora Sandslash. Vamos a seguir, le metemos otro Mega Botar. Podría cambiar a Blastoise y hacer Escaldar, pero mira, teniendo ya Venusaur en combate, ¿para qué vamos a liarnos? Sandslash que... no sé si es más rápido que Venusaur. No. Es que claro, no es lo mismo Sandslash de canto que Sandslash de Alola. Sandslash de Alola es lento, pero este Sandslash no tengo ni idea de si es rápido o lento. Da igual, lo hemos reventado con Venusaur, que era más rápido, eso sí. Y Pikachu sube al 41, bueno, no lo vamos a utilizar, pero vais subiendo de nivel, es importante. Vale, a ver, bueno, y tenemos aquí a la Dominguera. Tenía este de aquí a la derecha, Sandshrew y Sandslash. No sé qué puede tener esta. Bullpix y Ninetales o algo así.
Jigglypuff y Wigglytuff. Podría ser. Vamos con Venusaur, no voy a cambiar. Quizá para el segundo Pokémon cambie, está al 37, vamos con Danzapétalo. Vamos con Danzapétalo porque no necesito curarme, quizá un Danzapétalo que es más potente lo reventamos, sí, ahí está. Vale, y ahora me va a sacar un Wigglytuff. Si me saca Wigglytuff, cambiamos a Sandslash. Y me va a sacar un Whipping Bell. Podría ir con Charizard, vamos a... Sandslash tiene menos nivel. Voy a ir con Sandslash porque tiene menos nivel, ¿eh? Si no, sacaría Charizard. Charizard con el ataque ala lo puede destrozar. Pero vamos a ir con Sandslash que tiene menos nivel y así va subiendo más. Y le metemos un puño hielo. Le metemos un puño hielo a este Whipping Bell que se va a ir fuerísima. Whipping Bell que podría ser perfectamente un Victory Bell. Que por cierto, creo que no hemos visto ninguno todavía. Vale, Whipping Bell fuera. Fuerísima, de hecho. Y gana 760 puntos de experiencia y sube de nivel. Ahí está, Sandslash nivel 38. Vale. ¿Algo más? No, en principio no. Oh, he perdido, pues sí, eso parece. Dos Super Balls, vale, preferiría Ultras, pero no le vamos a hacer un feo. Vamos a avanzar y por aquí hay bastantes más entrenadores. Sí, más todavía. Puente Silencio, sí, el Puente Silencio que está... Puente Silencio que es el que acabamos de pasar. Aquí hay un objeto. Aquí hay un objeto que es una Valla Piña Dorada. Vale, de esto me he fijado yo. De esto me he fijado yo cuando vas a darle vallas a Pikachu. Que se ven como nueve huecos, ¿no? O sea, Pikachu está flipando, no sé qué le pasa. Cuando vamos a darle una valla a Pikachu... Vale, se ven... A ver, ahora aquí. Se ven como nueve huecos, y ya me imaginaba yo que era eso, ¿no? Porque teníamos la piña aquí, teníamos la lata aquí, teníamos la frambo aquí... Y al lado de la piña y la lata, ¿no? Ya teníamos la plateada y me imaginé que eran doradas las siguientes. Así que, bueno, solo tenemos estas tres variantes de vallas. Y sus versiones plateadas y doradas, que son mejores. Vale, vamos a comenzar con esta zona de entrenadores. Vamos a comenzar por aquí. No he saltado. No quiero saltarme ningún combate realmente. No sirven bien para subir de nivel. Veis que más o menos estamos en el nivel. Incluso hay algunos combates que estamos por debajo. Así que hay que ir subiendo. Chansey. Chansey es un Pokémon muy pesado. Vamos a meterle drenadoras del tirón. Chansey es un Pokémon pesadísimo, tío. Es un Pokémon que... Que resiste mucho. Vamos a meterle drenadoras. Vale. Y me va a empezar a hacer reducción. ¿Veis? Chansey es un Pokémon pesadísimo. Se va a subir la evasión. Pero bueno, las drenadoras ya están puestas. Va a acabar muriendo, ¿vale? Tarde o temprano va a morir. Eso ha sido muy clave, ¿eh? Meter las drenadoras ya. Y estoy por meterle un Somnífero. A ver si hay suerte y no se sube más la evasión. Pues toma. Súbete la evasión ahora, ¿sabes? Hay que decir que he tenido suerte porque Somnífero no tiene 100 de precisión. Y ya se había metido una reducción. Pero vale, así con el Somnífero, con las drenadoras, así más tranquilito Chansey, ¿eh? Así mejor, y ahora voy a empezar a meter Danzapétalo. No necesito recuperar mi salud, así que Danzapétalo que mete fuerte, muy fuerte, y evita el ataque. Le doy el Somnífero y falla la Danzapétalo. Maravilloso. Las drenadoras, de todas formas, van a ir bajando la salud de Chansey. Así que tampoco hay que preocuparse en exceso. Danzapétalo de nuevo. Vale, ahora sí le da. Ahora sí, golpea y... Veis que le quita una mierda. Le quita una mierda, tío. Chansey es un Pokémon pesadísimo. Ya lo he dicho. Drenadoras, me voy a seguir recuperando. Y vamos a ver si Venusaur da otra Danzapétalo, que sería... Sería ideal. Ahí está, grande. Grande Venusaur. Danzapétalo y Chansey fuera. Hay que tener mucho cuidado con estos Pokémon. Suerte que he abierto con Venusaur. Y que he metido a las drenadoras de primeras, porque... Chansey es un Pokémon muy pesado. Mr. Mime al 23, vale. Oh, qué fuerte eres. Y tú, qué estrategia más guarra me ibas a hacer, ¿eh? No sé qué iba a hacer junto a la reducción, porque se ha pasado el resto del combate dormido, la verdad. Voy a ponerme otro Pokémon más pequeño, porque... ¿Sabéis que hay veces que te encuentra objetos en los arbustos esos? Y veo que Blastoise no puede pasar por ahí. Vamos a poner a Sandslash. Sandslash sí puede. Vale, vamos a usar Rattata aquí. Y aquí hay un entrenador que no me ha visto, no sé cómo no me ha visto. ¿Y aquí solo hay Kravis o qué? Mira, aquí tenemos una Pokémon. Cógela. Ah, más PP. Vale, más PP, vale. No me parece mal. Y por aquí están los Kravis y tal, lo vamos a esquivar.
No tengo ninguna necesidad de enfrentarlos. Tenemos aquí otro combate. Venga, sí, rétame un combate, todo lo que tú quieras. Quizá deberíamos cambiar ya Venusaur, ¿no? Ya llevamos unos cuantos combates con él. No lo sé, entrenador Waymelchor, 3 Pokémon. Graveler, pues vale, no había que cambiar a Venusaur. No había que cambiar a Venusaur. Vamos con Danzapétalo. Vamos a ir con Danzapétalo, creo que soy más rápido. Creo que soy más rápido. Gracias, soy más rápido, vale. Danzapétalo para Graveler, que va a caer de un golpe, evidentemente, es por 4. Y no hay robustez en este juego. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más me van a sacar? Magneton. Vale, con Magneton vamos a cambiar a Sandslash. Y le hacemos un excavar que es por 4. Vale, vamos a cambiar a Sandslash. Sandslash le mete un excavar a Magneton. Y fuera. Fuera, pero muy fuera. Y el tercer Pokémon veremos cuál es. Magneton es otro Pokémon bastante interesante, pero mismo problema que Raidon, por ejemplo. No tiene su evolución en este juego. Para mí es un error. Para mí es un error eso de haber metido los 151 Pokémon de Kanto. A ver, te lo puedo comprar. Te lo puedo comprar, ¿vale? Pero tío, sácate por lo menos también las evoluciones de los Pokémon originales de Kanto. Sácate la evolución de Onix, sácate la evolución de Raidon, la evolución de Magneton. Sácate todas las evoluciones de Eevee, ¿por qué no? Además, joder, Eevee es uno de los protagonistas de esta generación, ¿no? De este Pokémon Let's Go. Y no tiene todas sus evoluciones, ¿no? En este juego. En fin, para mí es un error eso, la verdad. El tema de no haber incluido las evoluciones de los Pokémon originales de Kanto. Este Magneton se ha puesto pesado. Primero ha resistido el excavar y después me ha dado un golpe bastante fuerte que además me ha paralizado. O me ha hecho una onda trueno para paralizarme, no lo tengo claro. Vamos con Venusaur. Ah, vamos con Venusaur. Creo que no es la mejor opción porque el acero resiste en planta, pero es que... ¿Qué saco si no? Me va a hacer un ataque de tipo eléctrico. Charizard no aguanta, Blastoise no aguanta. Pikachu está a mitad de vida. Y Mr. Mime no está al nivel para combatir. Vamos con Venusaur, le hacemos aquí un Mega Gotar. Y aunque no sea muy eficaz, lo vamos a reventar y nos vamos a recuperar. Vale, Magneton bastante pesado, ¿eh? Bastante pesado este Magneton. Pensaba que de un excavar iba a reventarlo. Es por 4, pero no. No me preguntéis por qué. Venusaur sube al 40, ¿vale? Venusaur ahora mismo está tirando mucho del equipo, ¿eh? Demasiado, quizá. Y me va a sacar a Hunter. Es el momento de Mr. Mime, pero no está a nivel. No puedo. No puedo sacar a Mr. Mime, pero sí puedo sacar a Blastoise. Que por cierto, le quité el mordisco. Os enseñé que le había puesto el pulso sombrío. Lo que le he quitado es el mordisco. Porque al final este Pokémon es más especial que físico. Y pulso sombrío tiene 20 puntos más de potencia que mordisco. Vamos con pulso sombrío, que además creo que pulso sombrío tiene posibilidad de retroceso. Cosa que nos vendría bastante bien. Bola sombra de Hunter, vamos a ver lo que nos quita. Es neutro. Nos ha quitado bastante. Nos ha quitado bastante. Estamos sufriendo, tío. ¿Por qué se queda? El Magneton se queda a poco. Hunter se queda ahora a poco también. Vamos con otro pulso sombrío. Me va a dejar a... Me va a dejar el entrenador guay este al equipo bastante tocado, ¿eh? Me va a dejar el equipo bastante tocado. Ahora mismo Venusaur es el único que está ahí aguantando a tope. Pulso sombrío para Hunter y fuera. Y fuera y vaya combate. Vaya combate. Eso que no tenía Gengar. Imaginaos un Gengar aquí, ¿eh? Cuidado. Gengar podría haber reventado perfectamente a Blastoise. Vale, nos deja el equipo muy tocado este combate de mierda, tío. Es que Sandslash tendría que haber reventado un golpe a Magneton. Bueno, tenemos a Charizard curado, tenemos a Venusaur también, Pikachu ahí más o menos mitad de vida. Y no sé, si vemos que tenemos más problemas, nos iremos a curar o algo. Más entrenadores, tenemos aquí un cazabichos. Venga, vamos a enfrentarnos a este de aquí. ¿O no? Ah, contra este, ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres echar un combate con Pokémon contigo? ¿Conmigo? Sí, sí, quiero. Quiero echarlo y quiero reventarte. Tendrás Pokémon de tipo Hada, ¿no? Modelo y tal. Sí, tienen toda la pinta de tener un Clefairy. Eevee. Me saca Eevee. Sigo sin saber dónde se podrá conseguir a Eevee. Venusaur. Vamos con Venusaur. ¿Cómo vamos de PPs? Vamos tocados de PPs, ¿eh? Vamos con Danzapétalo. Y espero reventar a Eevee de un golpe. Vale, gracias. Y a ver, si el siguiente Pokémon es neutro, voy a dejar a Venusaur y así aprovechar el Danzapétalo. Es Persian, vamos a dejar a Venusaur que siga aquí con el Danzapétalo y que revienta a Persian.
Quizá no de uno, pero de dos, sí. Va a hacer maquinación, se sube al ataque especial, maquinación. Puede ser. Ataque especial se sube. Pero Persian es un Pokémon físico, me da absolutamente igual. Y además queda un golpe de una danza pétalo. Pues nada, Persian fuera, Eevee fuera, Venusaur se hace el combate otra vez. Otra vez, ya esto es típico, que Venusaur se haga un combate el solo es bastante típico. Vale, tres Pokéball, no sé qué, aquí con una cara de asco bastante importante. Y nos vamos a enfrentar al cazabichos ese, voy a poner a Charizard en primera, venga, es un cazabicho, joder. Charizard tiene que poder. A ver, bueno, tenemos el combate ese de arriba, vamos a ir primero al cazabichos. Y después veremos. ¡Qué chulas son tus medallas! Sí, no está nada mal, tenemos cuatro de momento, vamos a por la quinta. Que es esta de Ciudad Fucsia. Bueno, esta de Ciudad Fucsia cuando nos queda todavía bastante para llegar a Ciudad Fucsia. Scyther, Scyther, bicho volador, vamos con ataque ala, porque el Ascuas es que no... A mí el Ascuas no me da confianza. Es una realidad, ¿vale? A mí el Ascuas no me da confianza. El ataque ala un poco más. Ataque ala, joder. ¿Todos los Pokémon se van a quedar a esa salud, tío, siempre o qué? ¿Todos se van a quedar en rojo siempre, tío? Es un poco molesto, ¿eh? Y ahora encima Scyther es más rápido y me va a atacar. No va a hacer otra agilidad, ¿no? No, no va a hacer otra agilidad, va a hacer cuchillada y me va a dar crítico. ¡Sí! Es impresionante, tío. Se queda poquísimo de vida. Hace agilidad para subirse a la velocidad. Y en el siguiente turno me hace cuchillada y me da crítico. No, pues muy bien. Pues muy bien. Me va a sacar a Pinsir. Vamos a seguir con Charizard, por supuesto. Charizard tocado. Charizard tocado por esa cuchillada crítico que me ha metido Scyther. Vamos con ataque ala. Y Pinsir va a aguantar bastante bien el ataque ala. Me va a hacer sumisión. Sumisión no me va a quitar mucho, soy tipo volador. Pero me vuelve a hacer crítico. Madre mía, cómo estamos hoy. Cómo estamos hoy, madre mía. Por favor, impresionante. Impresionante la actuación del cazabichos con Scyther y con Pinsir contra un Charizard que lo han dejado tocadísimo. Es increíble, tío. Es increíble, tío. No sé por qué me está costando tanto. Quizás que estos Pokémon no tienen los EVs subidos, bien subidos, no lo sé. No lo sé, tío. Igual es que no he luchado mucho con estos Pokémon y por eso no tienen los EVs subidos y les cuesta tanto rematar a los Pokémon enemigos. No lo sé, la verdad. Tenemos ahí una Dominguera. A ver, ¿por aquí abajo puedo ir? Sí, puedo ir por aquí abajo. No sé cuál es el camino. No, hay que enfrentarse a la de allá arriba, que tiene pinta de ornitóloga. Pero también hay que enfrentarse a esta campista. Si supongo que habrá alguno más. Bueno, esta campista está Dominguera. El chico se llama Campista y la chica Dominguera. ¿Por qué? No lo sé. Van vestidos iguales, no sé cuál es la diferencia. Tenemos aquí a Raticate al 37 y a Charizard a mitad de vida. Vamos con ataque ala. Vamos con ataque ala. Me va a hacer Superdiente. ¿Superdiente es la que quita la mitad? Sí, Superdiente es el que quita la mitad y ese que me acaba de dejar a 34 PS. Vamos con otro ataque ala y este Raticate va a caer. Pero Charizard anda tocado. Charizard anda tocado y con grave necesidad de lanzallamas, de verdad. Sandslash al 39, ahí está. Golduck. Me va a sacar un Golduck. Venusaur, ¿qué tal? Vamos al lío, ¿no? Vamos al lío, porque Charizard evidentemente no va a seguir aquí. Vamos con Venusaur y vamos a meterle un Mega Gotar a este Golduck. Porque creo que Venusaur no está entero de vida, ¿no? Está casi entero. Está casi entero, pero bueno, vamos con Mega Gotar que... Bueno, es que Danza Pétalo es más potente. Danza Pétalo es más potente y está casi entero. Y además es más rápido que Golduck. Venusaur parece que no, pero... acaba siendo más rápido que casi todos los Pokémon a los que se enfrenta. Saca nivel. Saca nivel a Golduck, tres niveles. Tampoco es ninguna exageración, ¿no? Si Golduck fuese un Pokémon más rápido que Venusaur, habría sido más rápido Golduck. Vale, vamos a seguir. No sé. No sé, la verdad, tío. Venusaur... es más rápido de lo que parece. Creo. O al menos eso es lo que parece en función de lo que vemos en los combates. Yo siempre me decanto por los Pokémon pájaros, sí, me he dado cuenta. Está Charizard primero, ¿no? Quizá tendría que haber quitado a Charizard, que está bastante tocado. Roberto, joder, con el pelo así largo parecía una chica. No, pero es Roberto. Lo dudo. Pues vamos, Charizard. Vamos, Charizard, vamos, Charizard. Puño trueno, venga, tenemos el puño trueno. Puede ser más rápido que Dodugo, ¿no? No me jodas. Vamos con Puño Trueno y... Dodugo cae. Venga, vale, bien.
Correcto. Correcto, Charizard, bastante correcto ese puño trueno. Vale, 241 PS, ahí está. Y me va a sacar a Pidgeotto. No estoy seguro de ser más rápido que Pidgeotto, pero vamos a arriesgar. 34 PS, yo creo que no aguanto un golpe de Pidgeotto si es más rápido. Pero confío en reventarlo de un puño trueno, no creo. No creo que lo reviente un puño trueno, pero mira, vamos a jugárnosla. No. No, y me va a hacer agilidad. Vale, hemos tenido suerte que haya hecho agilidad, pero ahora tengo que cambiar, ¿eh? Tengo que cambiar, no puedo dejar a Charizard porque me va a reventar. Me va a reventar, es un Pidgeotto de mierda, pero me quita 34 PS de Charizard seguro. Estoy por sacar a Pikachu, que es tipo eléctrico. Porque es que sacar a Venusaur tipo planta, sí que es verdad que Venusaur podría aguantar el golpe. Vamos a sacar a Venusaur, aunque se va a llevar dos golpes de Pidgeotto, No sé si sacar a Venusaur es la mejor opción, pero lo vamos a hacer. Me hace respiro, de verdad, tío, eres tan cerdo. Me hace respiro. Vamos a meter drenadoras, ¿eh? Vamos a meter drenadoras porque esto creo que va a ser más complicado de lo que esperaba. Tajo aéreo, vamos a ver lo que nos quita el tajo aéreo. Vale, me ha quitado unos 40 PS. Podría llegar a aguantar dos más porque ahora con las drenadoras curamos un poco. Y lo que vamos a hacer es intentar dormir a este Pidgeotto. Vamos a intentar dormirlo. Y después de este combate ya dejaremos el episodio e iremos a curar. Vale, creo que es algo bastante necesario. Vamos a ver si le colamos un sonífero. Me va a hacer tajo aéreo otra vez. No me hagas crítico, por favor. Vale, gracias. No me hace crítico y el sonífero golpea. Vale, bien. Es que Venusaur nos permite esto, ¿no? Nos permite las drenadoras de ir curándonos. Nos permite dormir a un Pokémon. Nos permite usar ahora Mega Gotar para curarnos más todavía. Que además es un ataque muy potente. Nos permite la Danza Pétalo, que es un ataque de 120 de potencia. Venusaur ahora mismo es un Pokémon muy, muy importante. Es un Pokémon muy tocho ahora mismo en el equipo. Y ojalá aprenda Espora, tío. No sé si aprende Espora, tío. No estoy seguro. Me encantaría que aprendiese Espora porque vendría muy, muy bien. Vale, con el Mega Gotar casi reventamos a Pidgeotto. Nos recuperamos ahí bastante. Y las drenadoras lo terminan de reventar. Pues con esto acabamos el combate, ¿no? Sí, creo que sí. No tiene más Pokémon ya. Con esto acabamos el combate. Bien. Bien, buen combate. Buen combate. Charizard sube, Venusaur sube, Blastoise al 40 y está. Y el ornitólogo Roberto ha perdido. Me has cortado las alas. Sí, eso parece. Nos llevamos 3 Pokéballs y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? No sé cuántos entrenadores más quedan. Como mínimo queda este. Y tiene que quedar uno o dos más, ¿eh? Vale, queda ese, queda este. Y un tercero por aquí es posible, ¿no? Es posible, efectivamente, y además aquí nos meteríamos en la siguiente ruta. Pues nada, pues quedan en 3 combates todavía en esta zona de aquí. Más todos los del camino de abajo, todavía queda bastante para llegar a Ciudad Fucsia. Bueno, seguramente lleguemos en el siguiente episodio, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.